En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Todo muy especial para nuestro diácono Antonio Hernández. Y un saludo cordialísimo, un abrazo grande para este grupo de niñas y niños que a mí me encantan. No puedo disimularlo, son las niñas de mis ojos. Cuando veo niños, ahí está mi corazón. Parroquias, colegios, donde estén. Un grupo precioso del Colegio Luis de Gardens, Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección de Mili, antigua y siempre nueva amiga y hermana. Y aquí mamás y alguna maestra de este colegio bendito. Todos cuantos presentes y televidentes nos ven, que sepan que estamos en el corazón mismo de Dios. Aquí están sus preferidos, los niños. Hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Yo soy mayorcito, pero tengo la dicha de tener un corazón de niño. Quiero ser niño para ser santo. Yo quiero ser santo. Yo siento el amor de Dios. Quiero ser santo, pero hay que ser como niños. Si no, no entramos en el reino de los cielos. Sí, que vamos a arrepentirnos de todos los pecados desde grandeza, de querer ser grande, de querer brillar. Los niños viven la vida, viven el amor, viven a Dios. Y son los que nos predican a todos. Donde no hay niños, no hay vida. Arrepintámonos sinceramente a todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Judas. Queridos hermanos, acordaos de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Idos asentando sobre el cimiento de vuestra fe, orad movidos por el Espíritu Santo y manteneos así en el amor de Dios, aguardando a que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Titubean algunos, tened compasión de ellos, a unos salvadlos, arrancándolos del fuego, a otros mostradles compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por la carne.
al único Dios, nuestro Salvador, que puede preservaros de tropiezos y presentaros ante su gloria exultante y sin mancha, gloria y majestad, dominio y poderío, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre y ahora y por todos los siglos. Amén. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como en judía y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contésteme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no habéis creído? Pero como si digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Muy queridas niñas y niños, queridas hermanas y hermanos, presentes y televidentes en los sagrados corazones de Jesús y de María. Acordaos de las predicciones que los apóstoles de Jesucristo les hicieron. Cimentados en la fe, qué hermoso es pensar que estamos aquí en los cimientos de la vida, donde pueden cimentar la fe. ¿Dónde hay que cimentar la vida y la fe? En Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por consiguiente, nada nos puede faltar. Hay que sentirlo esto dentro de aquí. Porque decimos de memoria a los grandes, somos hijos de Dios, pero pensamos más en el dinerito, en los puestos, en la salud,
en las cosas aquí abajo y el niño piensa más en Dios. Aunque enrede en la iglesia, aunque se mueva y aunque haga cosas como impropias, no importa. Yo les digo, los únicos niños que a mí me molestan en la iglesia, los únicos, son los que no vienen. Nadie, nunca me han molestado los niños. Aprenden como nadie a vivir, no a oír, a vivir. Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Él. Hay que poner la vida ahí. Dice, ¿qué voy a hacer yo? Vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque Dios es mi papá. Yo no puedo vivir para otras cosas. Está bien, haré otras cosas, pero sabiendo que soy hijo de Dios. ¿Qué es hijo del papá? Puede ser ingeniero, médico, pero ante todo es hijo de papá. Papá tiene esta gran función de reemplazar un poco, de representar a Dios Padre. Por eso es tan importante que el papá enseñe a los hijos, porque la mejor manera de aprender es enseñando. Se aprende con la vida. El niño sabe quién lo quiere y quién no lo quiere. Porque la inteligencia es intulegere, leer dentro, el niño lee dentro. Le digo a los grandes, los más grandes ven los ojos de las muchachas preciosos, preciosos. Se quedan encandilados, seducidos. Los niños ven la mirada de la abuelita, ojos pequeñitos, pero les encanta. Ven lo de dentro, ven corazón. Y eso es lo que el niño busca en la vida siempre, el amor. El amor es mucho más que el oro, mucho más que el dinero. El niño quiere amor. Todos queremos amor. Digo, pues hay que cimentar la vida en ahí. Dice, para que alimentados y cimentados en la fe. Esa es la fe, en Dios. Cristo es el Dios que se ha hecho hombre, el Hijo, el Verbo. Se ha hecho hombre como nosotros. ¿Para qué? Para que veamos a Dios, porque yo tengo sed de Dios, yo tengo hambre de Dios, sed de Dios. Igual que el cuerpo tiene sed, yo tengo mucho más sed de Dios que el cuerpo de la fuente, mucho más. Yo me levanto por la mañana muy tempranito, a las 4 antes, estoy con Jesús y grito y me muevo y me entusiasmo, pues tengo sed de Dios. Igual que el que tiene sed del agua, el cuerpo, mi alma está sedienta de ti, Dios mío, como tierra reseca, agostada, sin agua, ¿cómo te contemplaba en el santuario? Y digo, ¿qué viene contemplando en el santuario? ¿Por qué? Porque ahí está Jesús, aquí está Jesús. No es una cosa como si fuera Jesús. Por eso les digo también tantas veces, para todas las mamás que presentan aquí un buen grupo, a las mamás que de Puerto Rico, y del mundo entero, digo, es verdad que la primera comunión es preciosa, pero a mí me da un poco miedo que hagamos una gran fiesta, la primera comunión, y luego en la segunda comunión que diga, mamá, vamos a misa, para comulgar, decía, ay, pues vete con la tía, vete con la abuelita. Digo, uy, es más importante la segunda comunión que la primera. Debo tener sed de Dios. Digo, tengo, mamá, yo he comulgado y sé que eso es lo más grande que existe. Y cuento en todo lo del cura de Ars, un cura santísimo, buenísimo, de muy poco talento así humano, pocas luces así de universidad, pero un santo tremendo. Cuando llegó la hora de su muerte, pues el cura, el padre que fue a llevarle la comunión, pues el cura de Ars lloró y dice, ¿cómo usted llora si usted va a ir al cielo derechito? Ya lo sé, pero es que en el cielo no voy a poder comulgar. Voy a comulgar por última vez y lloraba. Digo, pues fíjate, ¿usted van a comulgar ahora? No digo por la primera vez, pero muy pronto. Quizás, pues bien, ni han comulgado, pero digo, me voy a preparar. ¿Para qué? Pues para recibir a Jesús, que es Dios hecho hombre. Yo puedo ya entonces ver a Dios, tengo ganas de ver a Dios, yo tengo ganas de ver a Dios, pero viene Cristo y digo, ¿yo puedo ver a Dios? ¿Puedo tocar a Dios? ¿Puedo comer a Dios? Y esto es grande, esto es precioso, y dice, entonces sí, tenemos con esa compasión, porque Dios me da todo, yo tendré compasión de los demás, sacarlos del fuego de la pasión, de lo que son como idolatrías. En el mundo hay mucha gente que no creen en Dios o viven como si Dios no existiera.
pensando en el carro, pensando en el dinerito, pensando en el amor humano, que está bien, pero hay amores que son malos. Digo, pues nosotros pensamos que el amor viene de Dios, solo de Dios. Viene y entra al corazón y lo llena de gozo. Porque Dios es el Dios del amor, de la paz. No hay otro camino, no hay otro amor, no hay ningún lado. Pues si papá y mamá no comulgan ni no van, ay, papá y mamá, pues no pueden tener mucho amor entre ustedes, porque el amor viene de Dios. El amor no viene de un estudio, de que tengamos el sueldo fijo, de que tengamos trabajito. Ay, no. Te viene una seguridad para el cuerpo. Y por eso yo lo repito a la gente grande, cuando me dicen, padre, cuídese, digo, porque esto se refiere siempre al cuerpo. Si lo que importa es el alma, cuídame. Yo quiero cuidarme el alma. El alma es capaz de tener a Dios. Digo, pues igual, cuidar el alma. A ver, dame más amor para amarte más. Solo quiero amarte. Y si algo pudiera robarte, amor te robaría para más amarte. Amor es lo más grande que existe. Pero el amor hay que sentirlo por aquí. No es una instrucción. Una cosa es la información, otra cosa es el sentimiento sano que yo tengo por dentro, lo vivo. Entonces digo, ahora sé que Dios existe. No sé por qué, porque lo vivo. Y el niño quiere ver eso en la gente grande que vive eso. Si la gente cuando van a misa estuvieran como ustedes ahora, dirían, ahí pues habla Dios porque está mi papá absorto. Entonces me está hablando Dios a papá, está pensando en Dios. Yo también digo, pues esto es lo que importa. Que de aquí en adelante nunca falten a misa, nunca. Y entonces veremos cómo Dios va cumpliendo esto. Seamos también compasivos. Si a mí me da Dios todo, digo, también yo lo voy a dar, claro. Va a dar mi besito, mi abrazo, mi cariño también a todos. No voy a hacer trampas en los juegos, no voy a mentir, no voy a hacer cosas desagradables para Dios. Yo soy hija de Dios y Dios me ve. No se puede poner uno en la espalda de otra para que la maestra no me vea. Ahí no se puede poner nadie a la espalda. Dios me ve siempre. Me ve el corazón. Me ve lo que veo y cómo lo veo. Veo cómo amo. Si amo de verdad o de mentirijillas. Dios me está viendo siempre. Digo, pues yo tengo que ver a Dios. Para eso hay que limpiar los ojitos del alma. Porque los ojitos con los que vemos, ¿cuáles ustedes creen que son los mejores ojos para ver a Dios? ¿Cuándo ustedes qué creen? ¿Cuáles serán los mejores ojos para ver a Dios? ¿Dónde estarán los ojos mejores para ver a Dios? ¿Qué piensan? Pueden decirlo en altavoz. ¿Cuáles serán los mejores ojitos para ver a Dios? ¿Dónde estarán los ojitos mejores para ver a Dios? ¿Dónde? Pueden hablar, aquí no es pecado hablar en la iglesia. En el corazón. A Dios se ve por aquí, no por aquí. Y se lo oye no por aquí, sino por aquí. Por aquí se le ve a Dios, no por aquí. Hay que tener un corazón limpio. El mundo está ensuciando todo, también a los niños. Y es lo peor que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que no oyen todas bien y no ven bien. Y ven todas. Cuando una niña o un niño ven películas ya no buenas, ya no quieren ir a misa. Pero cuando un niño se conserva muy bien, ¡ay, la misa es! Quieren ir siempre todos los niños. Los que tendrían ocasión de decir, y causa, para decir, mamá, si me aburro allí, gente mayor, ¿qué hago yo? Cantan cantos muy raros y gente muy grande. Sin embargo, nadie se queja de eso. Quieren ir. Y llegan a grandes y entonces que entienden, no van. Y no, Dios está ahí, pero no voy. Y voy al supermercado y tengo que hacer unas cosas, tengo que ayudar a papá a ponerme un switch y a poner no sé qué, y a arreglar el carrito y a arreglar. ¡Uy, no! Yo voy a quedarme, yo voy a ir a la iglesia. Está Jesús, mi amigo. Yo he contado muchas veces que me preguntaron unos muchachos de colegio. Yo estuve en el colegio Sagrados Corazones 23 años de director del colegio. Llegamos a tener 1000 alumnos. Ahora las cosas han cambiado un poco, bastante.
esta muchachita estuvo conmigo allí mucho tiempo. Y yo quería ir, me entenecía a los niños. Digo, fíjense bien, los niños son los espejos de Dios. Decía Selgas, solo tengo una pena cuando veo a un niño y es que dejará de serlo. Y es verdad. Digo, qué pena. Digo, aquel niño, fíjate, aquella niña tan linda y ahora está descarriada. Se ha marchado por el camino del fango. ¡Oh, Dios mío! Tan linda como era. Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues eso, que no debo tener siempre este cuidado. Yo voy a portarme como hija, como hijo. Jesucristo entonces va a decir, le preguntaron a Jesucristo una pregunta incomodísima. Es muy malo enfrentarse con Dios, claro. Le preguntan como diciendo un reto, pero ¿con qué hace autoridad esto? Le preguntan a Dios que es el autor de todo. Cristo, no lo conocían a Jesucristo. Lo que más le duele a Jesucristo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no sabes quién soy yo. Hoy los papás, ¿cuántos papás no saben quién es Jesucristo? Y son muy inteligentes. No saben quién es Jesucristo. Es el dueño de todo, él tiene todo el poder. Ha hecho todo el mundo para, todo lo que ha hecho en el mundo, no es para nosotros. Él no le hacemos ninguna falta. A Dios no hacemos nadie ninguna falta. Ni el Papa, ni el Cardenal, ni el Obispo, ni los curas, nadie. Nadie le hacemos falta a Dios. Dios es Dios, lo tiene todo. Y ha hecho el templo, pero el templo hay que cuidarlo. Somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos templo. Si ustedes no quieren ver la capilla así sucia, digan, no. Pues yo digo, yo sé que tengo dentro del Espíritu Santo. Por la gracia, la Santísima Trinidad que observamos ayer, el domingo, vive en mí. Pues tengo que tener yo mucho cuidado para tener el alma muy limpia. Porque viene Dios y está Dios conmigo y en mí. Antes estuvo Cristo delante de nosotros, antes de nacer, ya, como decía hoy, prefigurándonos, prometiéndonos que vendría. Luego vino y está con nosotros. Y luego aquí, ahora está dentro de nosotros. Y está todo el tiempo con nosotros. Digo, pues yo voy a estar siempre contenta y contento porque tengo a Dios. Me preguntaba un muchacho, y ahora cierro el paréntesis que lo he abierto antes. Digo, me decían, padre, en una entrevista, ¿usted tiene miedo a morirse? Digo, no, que yo voy a ir donde Jesucristo, que es mi amigo íntimo. Voy a tener miedo. Yo llevo de cura 71 años. ¿Cómo voy a tener miedo de Jesús? Imposible. Entonces no tengo miedo a morirme. Voy a estar con Él toda la vida, toda la eternidad. Claro, pues preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Pues digo, pero qué osadía preguntar eso a Jesucristo. ¿Tú quién eres? ¿Tú para qué haces esto? Y Jesucristo, que lo sabe todo, dice, mire, voy a hacer una preguntita. Si la pregunta, si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan Bautista de quién venía? ¿De Dios o de los hombres? Ahí si decimos que de Dios, dirá, ¿y por qué ustedes no le hicieron un caso? Si decimos de los hombres, uy, el pueblo se va a echar encima de nosotros porque todo el mundo lo tenía como un profeta. Pues no sabemos, pero hoy tampoco los digo, no se puede retar a Dios, no se puede decir cosas contra Dios, preguntarle y llamarle y pedirle cuentas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permitiste este huracán? Ha habido tantas muertes y tantas cosas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites? Digo, no. Fíjate bien que dice en esa primera lectura, para que luego, orando bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque para orar bien hay que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque nosotros pedimos siempre lo mismo y no sabemos lo que pedimos. Él nos va a decir muchas veces como a Santiago y a Juan, no sabéis lo que pedís, no sabemos pedir. Pedimos siempre lo material. Le dije en la radio el domingo, que tengo dos horitas siempre, digo, miren, es mucho más milagro, mucho más milagro, mucho más milagro que yo acepte el cáncer
con paz, que me cure el cáncer, Dios. Mucho más milagro, sin comparación. Para Dios no hay ningún problema en curar un cáncer con metástasis por el cuerpo entero. Pero sí para que yo acepte el cáncer. Porque me viene muy bien, aunque yo no lo sepa. Dios hace todo lo que hace, lo hace por mi bien, todo. Dios, pues yo también voy a aceptar todo. Voy a ser una niña preciosa a los ojos de Dios, para que Dios esté conmigo muy contenta. Y entonces sí, en lugar de preguntarle y inquietarme, ¿por qué permites que mi mamá tal y mi papá cual? ¿Y por qué haces esto? Y por qué? Digo, no, yo papá te quiero con toda mi alma porque sé que lo haces todo por bien de todos nosotros. Yo sé que me quieres mucho, me estás constantemente con nosotros y estás pendiente de lo que todo. Yo pues estoy tan contento con los niños porque son el fermento de la sociedad. Hoy estamos quedándonos sin niños. Y entonces la humanidad está envejeciéndose. Y ahí, ¿qué pasa? No hay renuevo. ¿Qué pasa? El egoísmo de los grandes. Yo sé de una señora que le dijo al hijo, tu hijo mío, el décimo de los hijos, viniste a la vida querido y buscado como el primer hijo. Este señor, mi madre. Mi madre no tenía en casa ni luz ni agua. Pero me buscó a mí como si fuera el primer hijo, el décimo de los hijos. Además que era un cura predicador, que era un hijo predicador. Siempre digo lo mismo, ahí se pasó un poco. Pero digo, qué buena mamá, eso que está en el cielo arriba, 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 arriba. Pues digo, yo quiero también esto, que cada niña diga, yo tengo una mamá muy buena, que a mí me ha querido mucho, me ha encantado por amor, y voy a defender la vida. Va a haber un proyecto para ver si se puede al menos eliminar tanto aborto. El aborto es una barbaridad. No puede haber ninguno, 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 ninguno justificado. Nunca, nunca jamás. Es cero. Ya uno es un exceso. No puede haber ningún aborto. Domingo, si Dios quiere, ustedes rezan, yo voy a hablar de eso en la radio. Vamos a vivir la vida. Estoy felicísimo con ustedes. Y tengo el corazón inflamado de cariño porque digo, está cayendo la palabra en muy buena tierra, inocente, limpia. Y para aquí pueden caminar grandes figuras. Desde niño comienza todo, el bien y el mal. ¿Desde cuándo pasa esto? Le pregunta a Cristo, a aquel hombre que el niño les echa por el piso, con espumarajos, reventado. Desde pequeño. Otro muchacho, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Pues mira, cumple los mandamientos, este y este y este y este. Ay, todo lo cumplió desde pequeño. Cristo lo miró con simpatía. Yo creo que está Cristo mirándonos con simpatía. Desde pequeño, todo pasa desde pequeño. Y ustedes ahora están pequeñitas y pequeñitos. Pero ahí dicen, desde ahora voy a empezar a ser buena. No así cuando sea grande, no, desde ahora. Ya llegamos tarde. Voy a ser buena, a obedecer bien, a rezar muy bien, no mucho, pero muy bien. Sé que estoy hablando con papá Dios, Dios tiene unos oídos muy buenos y Dios me está escuchando por dentro. Dios se escucha por dentro siempre. Dios no está diciendo, bueno, como que no debe llover, no. Dios pone los cinco sentidos en cada niño y en cada niña y en cada mamá. Dice, yo también ahora vamos a empezar una vida nueva. Que esta misa no sea una misa únicamente bonita para ver por televisión, sino que sea una semilla tremenda que nazca y una sembranda terrible. Es decir, bueno, aquí esperamos, es un fruto precioso. El Colegio del Sagrado Corazón diga, aquí tengo unos elementos, unas muchachitas y unos muchachitos que van a ser la corona del colegio y del Puerto Rico. Así que les tengo que dejar, pero vamos a seguir la Eucaristía con mucho amor. Javier, lo importante, Dios se hace presente en la Eucaristía al llegar al ofertorio.
ofrecemos el pan y el vino. Y eso refleja lo que ofrecemos, pero cada cosa de estas, el pan y el vino, también refleja nuestra vida. Yo siempre digo al Señor, yo también quiero ofrecerme con el pan y el vino. No solamente si me ofrezco eso, sino me ofrezco también yo como ofrenda al Señor. O sea, cuando uno oye misa, no puede estar oyéndola sentadito, muy bien, y que el cura lo diga, yo me pongo ahí, digo, yo también me ofrezco a Dios Padre con Jesucristo, soy miembro de Jesucristo. El sarmiento se injerta en la vid, y así el sarmiento da fruto. Sin mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin Jesús, nada, nada. Uno dice, yo soy muy jovencita, tengo un corazón muy limpio, muy bien, yo tengo mucha vida por delante, digo, uy, la vida por delante es muy cortita, yo tengo muchos años ya por detrás. Pero yo sé que la vida es lo que uno ha vivido, eso es la vida, yo por eso tengo mucha vida. Digo, vamos a vivir y a injertarme en Cristo. Si no, el sarmiento no sirve más que para tirarlo al fuego. Pero si yo vivo injertado, metido en la vid, en la cepa, pues doy mucho fruto. Hay que meterse en Jesucristo. Cristo y espera que cada niña y cada niño y cada mamá nos incorporemos a Jesucristo. Nos unamos a Él, tenemos un fruto precioso. Gracias por estar tan atentas y tan atentos. Vamos a seguir la Santa Misa y ahora guardamos silencio. Lo han guardado muy bien, pero interior. Es decir, Señor, ahora háblame tú. Me has hablado tú, pero ahora por dentro quiero hablar contigo y decirte que esto lo voy a cumplir con tu ayuda. Hagamos la oración de los fieles. Nos ponemos de pie. Para que Dios nos conceda lo que pedimos. Por bendición de Jesucristo y unidos a María, nuestra madre, la reina de los niños, la reina de la inocencia, la reina de los pecadores, la reina de la vida. Por los que presiden las comunidades cristianas, para que con espíritu de sabiduría y con la autoridad que brota de una vida pobre y austera, anuncie de forma creíble el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los gobernantes de las naciones, para que no descansen hasta garantizar la paz entre los pueblos, la justicia de los pobres y la estabilidad de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los consagrados, para que María, modelo de fidelidad y entrega, les conceda generosidad e ilusión, y para que dé a los jóvenes deseo de seguir al Maestro, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que compartimos nuestra fe en la Eucaristía, para que vivamos cada día el mandato de amor, roguemos al Señor. Hermanos, pidamos por la salud de Carmen Cruz, Nieves Rivera, Irene Montañez, Mercedes Meléndez, Israel de Atillo, Altica González, Dolores Betancourt Rivera, Selene Cestero, Carmen Martínez, Minerva Maldonado, Larisa Triana, Ana María Uribe, Alfred del Brey, Ramón Colón, Paul Reinés, Ana María, familia Martínez Vélez y familia Ortiz Torres, roguemos al Señor. A nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Pidamos ahora por el eterno descanso de Nilsa Maldonado, Mario Santiago, Elena Merlo, Antonia Reyes, José Elías Fallas, Rafaela del Valle, José Enrique Martínez Cruz, Ernesto Meléndez Álamo, Manuel Sayas, Mónica Rivera Colón,
Isidro Román, José Antonio Fonseca Ramos, Ángel Cestero Hernández, Dicky y Ana Bird, Rafael Manduley, difuntos de la familia Román Dávila, Enrique Arroyo, Néstor Rivera, José Emilio Muñoz, Chancel Colón, Felicita y Emilio Dávila, Alfredo, esposo de María Elena, Pedro Aponte, Carmen Padilla, Rafael Manduley, Carmen Ana García y Pedro Coto, Pedro Coto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas nuestras gracias. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que, por intercesión de la Santísima Virgen María, alcancemos siempre que todo deseo y todo pedido de petición sea escuchada por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la paz, el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar y bendecir tu gloria en la conmemoración de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, tramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro, por quien los ángeles y arcángeles cantan su gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo y bendito sea.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, en el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, San José, los apóstoles, San Damián de Molokai, Beato Carlos Manuel, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración suprema, la mejor oración que podemos rezar siempre, la que puede salvar todas las familias. Una gran misión aquí en Puerto Rico que pudo todavía haber dado mucho más frutos, el padre Peyton, con esta consigna: familia que reza unida permanece unida. Tienen que rezar en familia, no digo mucho, sino muy bien. No hay ninguna oración como el Padre Nuestro, pero hay que rezarla muy bien, rezarla con el corazón también. Cristo la reza como hombre, con nosotros, como Dios la oye. Vamos a decir: Señor, guarda todos los niños y niñas del mundo, todas las familias que rezan, que te amen, para que, como hoy dice la primera lectura, luego nos mantengamos en el amor. No se puede mantener en el amor si Dios no está con nosotros, si no le dejamos entrar, porque Dios quiere entrar en todos. Y en todas, vamos a pedirle esto ardientemente a Jesús.
a que las familias de ustedes sean felices, sean muy buenas, muy alegres, todos juntitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la unidad y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos e hijos de Dios, demos un saludo fraterno. Muy bien. Muy bien. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Esto es Jesucristo vivo. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No es un símbolo de Jesús. No es como si fuera Jesús. Es que es Jesús vivo, oculto bajo. Lo llamamos los accidentes, la apariencia del pan y del vino. Hay que creer, dichosos que creen de verdad. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Después de recibir el sacramento de la Eucaristía, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que también nosotros nos alegramos en la conmemoración de Santa María, siempre Virgen, y estamos dispuestos a trabajar en la obra de la redención juntamente con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No saben qué alegría me han dado hoy. También quiero que esta alegría tengan ustedes y digan qué buena misa, qué bien nos ha venido para meter la semilla de la alegría. Yo tengo un programa Semillas de Alegría, voy a ver qué pasa con él, y que sean siempre sembrados de alegría y que multipliquen la alegría en el mundo que viene de Dios. Glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.